bajo. Ah, está bastante perfecto. Más bajo. Porque lo mínimo que apenas le dé monitoreo al vibráfono se va a empezar a sonar mal el vibráfono. No, no le des más, está bien así. Es así, mandás bajo sí. En la mezcla 5, 6 y 3. ¿Vos pensás ahí? Uno de los objetivos específicos de Jazz a la Calle es democratizar el acceso a los bienes culturales y educativos. Por eso es que todas las actividades nuestras son totalmente gratuitas y todos los músicos que vienen a brindar su talento y su formación y su calidad humana y artística lo hacen de forma gratuita. Creemos que eso es fundamental para ir hacia el camino de la inclusión social y de la integración social. En cualquiera de las actividades nuestras vas a ver siempre gente de todas las clases sociales, de todas las formaciones, de todas las edades, y creemos que ello es vital para todo esto. ¿Qué pasó? X, ¿qué pasa? En el ensayo del proyecto de Florencia González, que viene desde Estados Unidos, es una chica que es formada en la Berkeley, que está viniendo todos los años trayendo músicos de Estados Unidos para generar la integración en el trabajo de ensamble. Chaca. Yo soy Martín Ibarra, guitarrista, él es Camilo Tonelo, baterista, y él es Marcos Espósito, el bajista. Y bueno, estamos tocando por primera vez acá en el Festival de Mercedes, Jazz a la Calle. Festival que veníamos siguiendo hace pila desde allá arriba, de allá abajo en realidad, mirando los monstruos que tocaban acá. Y bueno, y de a poco veníamos, no sé, él venía mucho a tocar acá en la calle y eso. Pero ahora no, para este festival nos tocó estar ahí arriba. Mandar el demo ahí, ¿no? Mandamos el demo con Tutti y salió la foto, estamos ahí arriba y un sueño, porque están tocando unos monstruos que estamos compartiendo escenario y está buenísimo. El año pasado nosotros habíamos mandado un demo, que era un ensayo así, medio un bardo así, pero lo mandamos ahí a ver si pintaba. Nunca pasó nada, nunca llegó el mail y este año y metimos una grabación ahí bastante más formal, la mandamos y bueno, cuando me llega llega el mail ahí, tiramos colores y nos pusimos a laburar 24 horas para venir a brindar un buen show. De Ana Nuez, que es una divina total,
que está siempre a disposición, queriendo viendo si está todo bien, si precisamos de algo, y nos prestó su moto para pasearnos, yo y Andrés, y tuvimos un pequeño accidente, pero no pasó nada muy serio. Pero estuvimos recorriendo con la moto por Mercedes, y la verdad es que es hermoso la ciudad. Y hacer música en un lugar paradisíaco como ese, con la gente tan buena, es como un sueño, es maravilloso. Yeah, eso, el clima del festival está muy bueno, esa cosa de esa cosa natural de llegar a las personas con las fichas y poder mirar, asistir. Y más, porque así, às vezes pessoas que não têm acesso ao jazz ou à música um pouco mais, mais elaborada, não sei se seria o termo, e está bueno isso, tanto para jovens, pessoas mais grandes, e crianças, chicos. La ciudad de Mercedes se transforma realmente. Cada casa de cada familia alojante se puede transformar en una gran sala de ensayo, en un estudio de grabación, en una clase particular de cualquier instrumento. Esa también es otra riqueza, es la transmisión horizontal de conocimientos, el intercambio ese horizontal, la creación de redes. De repente en el patio de una casa tomando mate se conoce un músico de Brasil, con un músico del interior de Uruguay, con un músico de Argentina, que resulta que tenían en común ciertas cosas, y bueno, ahí tienen la oportunidad de plasmar eso y de crecer. La escuela ya tiene 2 años. El primer año fue, trabajábamos como taller, digamos, y los niños van pasando por todos los instrumentos, instrumentos de cuerda, de vientos, instrumentos eléctricos, de percusión, todos los instrumentos que ofrece la escuela. Entonces, los niños un poco que se juega con todos los instrumentos, no hay un programa que seguir, sino que más bien, de acuerdo a la dinámica que tiene el grupo, la vamos manejando. Y en segundo año ya los alumnos eligen un instrumento y ya se pueden focalizar, pero luego de haber tenido clases con todos los docentes de los diferentes instrumentos. Y realmente la escuela está creando un público que conozca, más allá de lo que se puede conocer a través de los medios, que conozca otro tipo de código, otro tipo de lenguaje, que con la música se puede hacer otro tipo de cosas, o se pueden buscar otro tipo de cosas que no sea solo bailar, o, ¿no? Que pueden pasar otras cosas. He venido a tocar y en el público están los niños y entendiendo qué es lo que pasa, ¿no? Que es una música que si no conoces ciertos códigos te perdés gran parte de lo que está pasando arriba del escenario.